La salud de los latinos es un tema que cada vez cobra más relevancia en los Estados Unidos. Entre los temas que más los aquejan se encuentran enfermedades gastrointestinales, diabetes y de salud mental, entre otros. En esta ocasión vengo a hablarles sobre las principales patologías que afectan a la población latina. En primera instancia tenemos las patologías en las cuales tienen el componente metabólico, en las cuales incluye la diabetes mellitus y la dislipidemia, principalmente la hipercolesterolemia. Todo esto debido a malos hábitos alimenticios, que es la principal, y posteriormente el sedentarismo y los malos hábitos en general que tienen los pacientes latinos. Encontramos que también, producto del tabaquismo, se generan los pacientes hepocosos, problemas respiratorios, y también porque tienen su componente por la mala distribución de los alimentos y la deforestación. Encontramos la obesidad y por último encontramos la hipertensión arterial. Esta última es un componente primario para desencadenar futuras enfermedades como el infarto agudo del miocardio y las enfermedades cerebrovasculares. Una de las principales enfermedades que afecta a los latinos sería la depresión y la ansiedad. Se ha incrementado después de la pandemia, a través de estos meses. Se han tenido pues muchos casos hacia arriba por personas de México, Salvador y Brasil. El estrés. ¿Por qué? Porque es un, bueno, venimos de este país, no solamente en Estados Unidos, yo creo que es a nivel mundial el estrés, porque siempre hay complicaciones en los gobiernos que no administran bien, y a veces la gente, las familias se preocupan y eso lleva al estrés y eso lleva a muchas complicaciones que tiene el cuerpo, el corazón, etcétera, etcétera. La enfermedad que yo creo que más afecta a los latinos es la depresión, porque el llegar a otro país que no es el tuyo y adaptarte a cada cultura es muy difícil para nosotros los adolescentes en general, y entonces acá nosotros solemos sufrir mucho de depresión porque tenemos nuestra familia lejos, muchas personas se vienen sin sus papás, entonces creo que eso es difícil, adaptarse a otras cosas y otras culturas. Creo que la diabetes es una de las enfermedades que más afecta en este país por el tipo de comida que es muy artificial y comida chatarra. Con respecto a las enfermedades, la verdad es que yo he sido una persona muy afortunada a mis 62 años. Al momento no sufro de nada. De pronto me está afectando últimamente, a raíz de la pandemia, la ansiedad. ¿Por qué? Porque, pues, como ustedes pueden ver, a raíz de la pandemia todo se ha vuelto un caos, todo se ha vuelto un problema, los trabajos están bastante difíciles, pero sin embargo hay que seguir la vida, hay que seguir luchando. Yo creo que las enfermedades del estómago y enfermedades del diabetes serían las que afectarían a los latinos más, por lo cual sus dietas cambian, no tienen acceso a la comida orgánica como en estos países. Desde que llegué a este país he empezado a sufrir artritis, el frío me ha afectado enormemente, lo noto tanto cuando voy a climas cálidos. No necesito ni tomar medicina porque es el frío y el extremo del frío que me hace daño aquí, entonces por ese motivo me tengo que ir de esta ciudad, de esta ciudad, porque de verdad que es demasiado frío para mí. Las razones por las que los latinos en su mayoría no acuden a un control médico es ya sea por problemas con la comunicación, es decir, al tener un lenguaje distinto se complica la forma de comunicarse con el médico, o por la falta de un seguro médico que les permita acceder al servicio de salud. Es importante mantener un control anual, al menos para evitar que estas enfermedades progresen o que no sean detectadas a tiempo cuando pudieron haber sido tratadas de forma adecuada. Lo recomendable sería hacer ejercicio, mantener una dieta balanceada, evitar el consumo excesivo de grasas, evitar el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, sal, que son los principales factores que afectan a nuestra salud y deterioran nuestra calidad de vida. Cabe recordar que muchos de los latinos indocumentados no tienen acceso a la medicina en este país.
pero a raíz de la pandemia han habilitado una línea gratuita donde los latinos se pueden comunicar si tienen algún problema de enfermedad mental en esta línea que aparece en pantalla.